Con el objetivo de reflexionar e intercambiar ideas entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, empresarios y sociedad, dio inicio el Foro Estrategia Banorte 2018. Para este miércoles 22 de agosto, participarán en diferentes mesas de debate algunos de los futuros miembros del gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo Garza participará en Visión de Nuevo Gobierno. Gerardo Esquivel Hernández en Nueva Estrategia Presupuestal. Javier Jiménez Espriu, Infraestructura para el Fortalecimiento de México. Esteban Moctezuma Barragán, Educación para el Desarrollo de México. Olga Sánchez Cordero, Estado de Derecho. Abel Hibbert, Telecomunicaciones y Agenda Digital. Estuvo presente el conferencista Michio Kaku, uno de los divulgadores de la ciencia más reconocidos a nivel mundial, y para hoy dará una ponencia el futurólogo de infraestructura Parag Khanna. Ayer se impartieron 4 talleres para analizar temas claves como construyendo ciudades e infraestructura sostenible, donde participó John McCover, profesor de finanzas senior en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. El taller Estado de Derecho para la Atracción de Inversión, encabezado por el director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, Gabriel Casillas Olvera. Asimismo, para las mesas de trabajo, Ideas para Potenciar el Crecimiento Económico y De Cómo Ser Relevante en la Era de la Distracción, se confirmó la intervención de académicos, líderes de opinión, especialistas financieros y expertos en tecnologías. Con información de Roberto Nogués y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.